Bienvenidos al episodio número 7 del reconocimiento fantasma, las tierras salvajes. Vamos pa' Cato. Me subo a la camioneta y nos vamos. Conduzco. Episodio número 7, nos subimos a la Nakajagua y nos fuimos. Desde lo que pasó esa vez ya no me has dejado conducir. No, y no te voy a dejar conducir nunca más, Juan, desde lo que pasó esa vez. De mina, parece del cártel. No es bueno que un cártel controle. Otro lado, Bardo gritando. ¡Uha! Hay que destruirla. ¡Uha! Lo destruimos. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Ahí van las ubicaciones enemigas. Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Mierda, necesito una buena ubicación. Ya. Recibido, me dirijo hacia allá. Se ven un poco molestos. Aparezca. Listo. Calma, todo bajo control. Calma, todo bajo control. No sé. Hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se quedará con el corazón partido. ¿Quién me va a curar emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? Na 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 na. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Pobre Bardo, weón. Me dejó peinado para atrás, ¿no? Me dejó chascón para atrás. Bien, sigamos. Pusimos en alerta. ¿Vámonos? ¿Oyeron ese estruendo? Vámonos antes de que nos entierren vivos. Ay, no, el socio de quiere saber un chisme. El papá Zapador empezó. Tendencia a Twitter, weón. Parece que la mina le pidió que le pasara los pasajes para que traiga al hermano que lo estaba pasando mal en Venezuela. No sé cómo la va a resulta que, weón, nunca fue el hermano, era su pareja. Se fue con el weón, se fue con la plata, se fue con todo. ¿Ah? Ah, está bien. Me parece. Manejar blindado Santa Blanca. No fuimos 1,8 kilómetros. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Ordenar asalto, listo, vamos. Estamos en un blindado, weón. ¿Qué nos pueden hacer? No te destruyen los culiados. Esto. No, esto la voy a ahí saludando. Hola. Sí, le saludó Lorenzo. ¿Tengo audio yo o no? Sí, sí tengo. Perfecto. Aguanten los pulpitos. No sé cuál, creo que hay un comando para que sea que Lorenzo baile. Probablemente sea exclamación dance. Puede que sí, puede que no. Hace algo un rato culiado. Ahí. Si hago esto, pum, promo. Hola. Baila, pues carajo. No, no baila. Pero yo sé que tenía una guapa para bailar. Yo solo sé. Porque está programado el huevón para bailar. ¿Y qué pasa si escribo guaracatazo? Quiero pegarle, quiero pegarle. Guaracatazo, ¿viste? Lorenzo, ¿sabe lo que es bueno? Lorenzo, no, Bardo. Bardo no sabe lo que es bueno.
¡Fuego! Recibido. Dios bendito. No, si no nos vas a mover, amigo. ¿Ya te aviso? Sin enemigos a la vista. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Necesitamos el cargamento del camión, que no explote. Marcar suministros. Vámonos. Eso. Morí. Morí. No importa, no importa. Estamos vivos. Podemos sobrevivir a esto. Puta madre, por poco. Vámonos. Pa' acá. 130 metros. ¿Qué hay que hacer en esta zona? Si hay que dar guaracatazos. Juan. Allí está la barraca improvisada. Esos tipos se ven rudos. Supongo que los sicarios personales de las anteras son de lo mejor de Santa Blanca. Y hay un chingo de ellos. ¿Tienen ganas de pelear? Yo voy. ¡Cuidado! El teniente se escapa. Ay no, se nos van. Listo, fueron detenidos. ¡École, guá! ¿Y a alguien más? Quedan tres hueones ahí. Vamos. Tequete. Y de amigo está como pegado. O es Twitch, weón, weyando. A ver, espérate, ¿qué tengo abierto que esté weyando? Zona despejada. Puede ser esto, salir. Puede ser esto. Bowman, acabamos de tener un tiroteo en Espíritu Santo esto. Con unos cuantos sicarios duros de matar. No dejen que se enfríen las armas. Les envío las coordenadas de otro campamento de Santa Blanca cercano. Publicamos esto. Pum. Y pum. Cerramos acá. Perfecto. Ya, a ver, Angora. Na. María Juana. María en la cruz. Na. Ay, sí. ¿Qué bo. Tal? ¿Todo bien? Ay, sí, bo. ¿Qué pasó? ¿Qué me decís? Y ahí para acá. ¿Cuánto es de aquí para allá? 800 metros. Nos vamos a subir a la Zeus. Permiso. Nos vamos. ¿Cómo hace, caballero? Guaracatazo. A ver, prueba con dance. Solamente dance. Sin el... Si no, después tengo que ver bien los comandos que tiene el guaracatín. Este guaracatazo funcionó, pero de las mil maravillas. O arroba dance. Bueno, antes que siga cayendo. El consejero. Este es el santuario de la Santa Muerte. Estén alerta. Vamos a pegarle un reconocimiento de la zona. Ya veo al objetivo. Debe ser el tipo que gobierna en nombre del cártel. Maten al consejero, ok. Voy a ponerme en posición. Mierda, necesito una buena ubicación. Ya tengo el objetivo, objetivo marcado. ¿Los vemos o no los vemos?
Tengo que venirme para acá. Cuando digas. Ya no veo al objetivo. Na, 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 na. María Juana. No veo al objetivo. María en la cruz. Se ven un poco molestos. Muerto el consejero. ¿Vámonos? Objetivo señalado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Bueno, está bien, no importa. ¿Por qué tardaste? Objetivo abatido. Repito, objetivo abatido. Muerto. Muerto. ¿Qué chingados esperan? ¿A partirles la madre? No, hermano. Tomo el documento. ¡Sotera! ¡Ven aquí! ¡Sotera! ¿Cardenal? ¿Qué es eso que dice de rituales de santería y sacrificios humanos? ¡Ay, no! ¡Sotera está siendo demasiado lejos! A la fe no le quedan las medias tintas, padre. A la fe no le quedan las medias tintas, padre. Mantiene a raya a su gente, padre, con una fuerza personal de sicarios. Acaben con ellos y conseguiremos que se muestre débil ante el sueño y sus seguidores. ¡Vámonos! Seguimos. Maten a los sicarios del segundo campamento. Vamos a matar a esos sicarios. ¡Eso! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Se agradece! ¡Bienvenida a la familia! ¡Aguante, Seven Magician! Yo te conozco de Twitter, hermano. Hay actividad enemiga cerca. ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡Eso! Fire, fire, llamen a los bomberos. Pero miren la facha que tiene ese gatito. Oh. Tun, tucu, tun, tun, tun. Ya tenemos muchos sicarios allá. Ok, vamos a matar a todos esos hueones ahora mismo. Yo debería tener un sticker con la cara de Joaquín, weón. Estamos en 2,98. Vamos, gente, que se puede, para tener nuestro propio sticker de Joaquín. Nos agachamos aquí porque viene un auto. Es una patrulla, ¿no? Sí, una patrulla. Maten. Cuidado, esa cosa va a explotar. Puedo disparar. Allá voy. Ya, ahora sí. Volvemos a la programación habitual. Ahí me los marcaron a todos. Esperen, tenemos enemigos. Ay, me estás hueando que me atropellaron. Ay, no. Gracias. Ya, a ver. Tenemos. Ojo con los civiles, no tenemos valores. No, vamos a dar ese punto que está allá. Veo un tercero. Rápido. Objetivo marcado. Recibido. Objetivo señalado. Cuando quieras. Uno menos. Tenemos enemigos cerca. Vamos bien. Adelante. Conocen nuestra posición. El teniente quiere salir corriendo. Eso, ahí tenemos a los rebeldes. A los rebeldes bolivianos. Despejado. Hay un tiroteo entre los rebeldes y Santa Blanca. ¿Nos apuntamos? Están en la lista. Claro que no. Claro que nos metemos. ¿Quién queda? Queda ese compadre que está ahí. Vamos a darle guaraca. Antes que siquiera piense en escapar este weón. Hola, amigo. ¿Cómo le va? No quedó ninguno. No quedó ninguno. Eso es todo. No, no conocen el significado de rendirse.
Ya, y aquí yo voy a necesitar un chopa para llegar para allá. Un chopa. Sí, está. Es bueno. Está bueno. Me gusta más el Breakpoint, pero porque es más nuevo y tiene más cosas. Pero este se siente más. Más, ¿cómo se llama? Humano, dinámico. Tiene sus retardos, tiene su todo. ¿Qué pasó? Joaquín no sabe quién es Bardock. ¿Cómo Joaquín no va a saber quién es Bardock, man? Dijo, puta, me dolería más si supiera quién es Bardock. Esa es pura weá nomás de Joaquín, si os sabe quién es Bardock, man. Se hace el weón nomás. Na 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 na. Oh, por acá. Permiso, amigos. ¿Dónde está el chopa? Acá está el chopa. Yo piloteo. ¿Está pegando? Yo veo que no avanza el juego. Pero es que ya no tengo nada que pueda estar tirándole. Ya, así igual hay fotogramas perdidos. ¿Será muchas weas conectadas al wifi? ¿Teléfono? Vamos a dejar acá. Vamos a prender aquí. ¡Ay! Se cayó. En la mañana el. ¿Ah? Sí, muy bien. No, porque acuerde que hay un delay, siempre hay un delay. Pero en mi teléfono hay mucho más delay porque todavía tengo el helicóptero ahí quieto. Ahí recién me empecé a mover. O recién se actualizó con mucho manga. Vamos, démosle ahí, les pedí un reconocimiento. Reconocimiento a los fantasma, vamos. Conoce nuestra posición. No, nadie conoce nuestra posición. Bien, todo bajo control. Vamos. Dos matones del cártel. Dime dónde. Ahí, por el contenedor. Y hay que robar esa weá de avioneta. Vamos a darle, uno. Ahí. Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda ver bien. Espera, déjame situarme bien. Objetivo marcado. Ya veo al objetivo. Cuando digas, líder. Abriendo fuego. ¿Listo? Mapa, espérate, necesito. Ya, está el avión, está la punto de habilidad que está para este lado. Vamos a buscar el punto de habilidad. Ok. Ah, mierda, nos vieron. Se armó la madre. Vamos. A piso. Piso, dijo el garnizo. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Estamos listos. Enemigo abatido. Ay, no, man, encima tiraron una. Prendieron una alarma. Vos, culiao, muere. Ya estáis puro hueando. Cualquier momento muero. Y si muero de nuevo, estamos hasta el mango. Ahí no. No llegarán refuerzos por el Ya, aire. estamos. Busquemos el punto de habilidad con chetumanga. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Epa! ¡Épale, épale, épale! Ya, acá está la escalera.
Démosle el punto de habilidad. Muerto. Démosle. Necesito un reconocimiento. Los rebeldes harán un reconocimiento. Vamos. Estamos listos, vamos, vamos. Vamos por acá. Dame documento. Últimamente hemos sacado un montón de polvo de Bolivia. El cártel envió unas 5 toneladas a Sao Paulo el martes pasado. Y a mí me correspondieron unos 2 millones de dólares. El culto de la Santería se financia con el oro. Localicen el escondite de oro en el norte, ok. Parece del cártel. No es bueno que un cártel controle una mina de oro. Hay que destruirla. Nunca es bueno que un cártel domine una mina de oro. Vamos a darle guaraca a la mina de oro. Despejado, ¿cómo van los demás? ¿Se nocturna? Vamos. Fuera la visión nocturna. Ya, entonces. Tenemos que reventar esas tres hueitas, ¿verdad? Uno. Vámonos, antes que esta agua se derrumbe. Maldita sea, este lugar se colapsa. Tenemos que salir de aquí, ya. Sí, corran, 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 corran. Estamos listos. Adiós. Pum. Ya escapamos. Hasta ahí nomás llegó la mina de oro de la Santera. Destruidos todos los escondites. Misión cumplida. Repítelo. Ya, vamos a hacer la misión esta del transporte aéreo. Ya que estamos aquí, ya limpiamos la zona. Bueno, es secundaria, pero hagámosle. ¿Vamos a buscar información por aquí? No, ya tenemos toda la información que necesitamos por acá. Vamos a hacer el avioncito. Estas misiones las detesto, las odio con toda mi alma porque me cuesta un mundo maniobrar el avión. Venga. Vámonos. ¡10 kilómetros! ¡Listo! Casi las cago ya. De saliendo y casi las cago, pierdo la laguna. Vamos. Porque el aterrizaje es weá, porque nunca sabes de qué lado está el camino de tierra que los rebeldes quieren que tú estaciones el avión. Na 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 na. Mariana, Mariana Cross. ¿Qué de qué? Termino con pichero, ¿sabes qué? Siento que nos faltó pollito. Sí, yo sé que no hay pollito, pero faltó pollito. Protegido para ser un granero. En mi casa lo único que nos hacía falta era un candado. Tu granero no tendría nada que valiera la pena robar. Ay no, no vale pobrecito. Tanto como unas toneladas de coca. Su granero no tenía nada que robar. Pollito. Comprar pollitos, son recién las 8:30. Esta plantación de coca de aquí es legal. No? ¿Podemos conseguir un poco de coca legal aquí? ¿Para la altitud? Por la altitud, claro. Por la altitud, no sí, nada claro. De coca. Ya sabes que lo primero que nos pedirán cuando regresemos a casa será que orinemos en un vaso. La altitud es que... Cuesta trabajo. Coca. Respirar. Cállate. Puras weas nomás porque... Cuando estuve en... ¿Cuánto es? Machu Picchu.
Yo no tomé ni mastiqué coca, güey. No tuve ningún problema para respirar, ninguna, güey. ¿No tuve problemas de altura? ¿Ah? No tuve problemas de altura. Será porque tengo los pulmones tan hechos mierda con el smog de Santiago que no... ¿Y no me afectó la weá? La altura no tendría por qué. Sí, porque hay más oxígeno. O menos oxígeno. ¿Sí? Sí. Se supone que a menos altura, menos oxígeno. Más oxígeno. No sé. No sé, nada, yo. Yo no soy científico. Dime tú. Ah, cuando te conviene eres científico. Yo quiero. No sé qué es, pero yo quiero. Siempre estoy seguro de mis decisiones, si no, no sería Soranchos. Ahí no. Ya. El aeropuerto está al frente. El aeropuerto, pues bueno, ya es un camino culeado de tierra, todo ordinario. Vamos a posicionarnos. Permiso. Puta madre. Qué puta madre, weón. Confía en mí, weón. Vamos. Creo que doblé muy antes. ¿Qué importa? Se soluciona. Y skidush. ¡Julia, bueno! Dejamos el avión acá. Lo conseguimos. Avisemos y nos vamos. A los rebeldes para que lo busquen. Ya. Entonces, después de que viajamos por media Bolivia, nos devolvemos a Espíritu Santo. ¿Para dónde tenemos que ir? Para acá arriba. Sabemos dónde está la capilla principal de la Santera. ¿Vamos? Las manzanas, wiu. Qué rico pollito. Primero se come el pollito. Después se comen las papitas. Hagámosle pues, helicóptero, vamos. Yo piloteo. Voy a apagar las luces, sí, porque no quiero que ningún güey me vea. ¡Vamos, a darle! ¡Vámonos! ¡La prendemos! ¡Qué tanta wea! Si nos ven, nos ven. Listo, ¿qué? Roben la Biblia del sueño. ¡Ay, no! La Biblia del sueño, wea. Entonces, necesitamos un reconocimiento en la zona. Rebeldes, hagan lo suyo. Necesitarán un reconocimiento de la zona. Me cago esta weá, está, pero... Esta weá sí que está protegidísima. ¿Cuánto falta para el siguiente? 40 segundos. No, vamos.
Recuerda dar follow para formar parte de esta comunidad. Ah, aguante, Lorenzo, weón. Pero ¿por qué estás pegándole a la gente? Sí, ahora, no sé si es el internet el que está... Porque tengo muchos frames perdidos. Bien, pues calculo que son 15 tipos. Ábreme un ticket, internet está fallando. ¡Carajo! Se lo estás poniendo fácil. ¿Ah? Sí, ahí ves. ¿Así? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Te van a descubrir. Ah, está bien. Te pasa por jugar al internet. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Voy a poner aquí una distracción. He pedido una distracción rebelde. Voy a poner, contratar unos, unos socios a sueldo. Unos socios a sueldo, no como en la web. ¿Y acá? Te van a descubrir. He enviado un equipo de asalto a tu ubicación. Mira, esta weá tiene que ser arriba. Ya. Miren, no hay ninguna forma de hacer esta weá en silencio, así que vamos a darles guaraca. Muerto. No hay forma de hacer esta wea. Don't be suspicious. ¿Por qué tardaste? De otro malo liquidado. Otro malo liquidado. Vamos corriendo. Hay demasiada seguridad, weón, para hacer una puta iglesia. Voy a encontrar la Biblia del sueño por aquí. Se supone que la santera le está ayudando a escribir. Aguanta. Abriendo fuego. Nuevo. Vamos a robar la Biblia. Bueno, pero tiene la media. La media iglesia, este culiado, pues, weón. Se llama Palabras Sagradas. ¿Vámonos? Bien, a la santera y al sueño no les hará gracia haberse quedado sin la Biblia. ¡Úfale! Muerto. Por favor, revívanme, revívanme, por favor, revívanme. Lo único que les pido. Resiste un poco más, voy para allá. Revive. Estamos en lío. Madre, por poco. Vamos. Piso. ¿Y hay forma de entrar acá? ¿O solamente tengo que ir por arriba? Ya, pero me voy porque si muero ahora sí que misión fallé. Ayúdennos, ¿qué no ves? Por favor, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Ya no puedo estar más en este agujero. ¡Francotirador, abajo! ¡Felicidades! Gracias a ustedes, el mundo de las anteras se fue al carajo. Al sí. Parecer, el sueño está encabronado con ella por perder su Biblia. Lo considera un pecado mortal. Ay, no. La tiene cerrada y planea ejecutarla públicamente. ¿Entonces terminamos aquí? Negativo. Dañamos la credibilidad de la santera, pero imagina la cara del sueño si le echamos a perder su espectáculo público. ¿Quieres que salvemos a la santera? Quiero que ustedes salven a la santera. Cambio y fuera. Vamos a salvar a la santera, en serio. Hay una escalera acá, hay una escalera.
Muerte nos bendiga. Que la divina Santa Muerte nos bendiga. Por favor, basta. Por favor. Dios mío. Rifle asalto. En paz, por favor. Cálmense, venimos a ayudar. Yo lo salvo, usted tranquilo. Váyanse. Todo, fuera, 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 fuera. Go, 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 go. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Vámonos. Mapa. ¿Qué me faltó? Esta weá que está arriba. ¿Hay alguna manera rápida de llegar para allá? No. ¿Hay alguna forma lenta de llegar allá? Por supuesto, todas. ¿Me estás weyando que no puedo...? Oye, pero que anda pegadísimo el stream hoy día. A ver, ¿y si le bajamos la... configuración? Ajustes gráficos. Dejémoslo normal. Aplicar. Aplicando los nuevos ajustes de vegetación. Aquí. Se aplicará la próxima vez que cargues el juego desde el menú principal. Ok. Adiós. Vamos por acá. Na, 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 na. Y espérate, y estará en ventana esta weá, porque siempre se pone en ventana. ¿Por qué? No tengo idea. Juego. No. Video. Modo ventana, pues weón. Pantalla completa. Venga. Siempre se pone en modo ventana, weón. ¿Por qué se pone en modo ventana? No tengo idea. Terminamos aquí. Terminamos aquí. Ahí parece que se estuvo arreglando. Creo que era la weá, era la ventana. Porque se abre en modo ventana en vez de pantalla completa. Seguro encontraremos algo de información por aquí. Quiero creer que es eso. Igual le bajé la weá a normal. Ya. Entonces tenemos 2, 5, 6, 1. El sueño perdió la fe en la santera y piensa ejecutarla. El sueño perdió la fe en la santera y piensa ejecutarla. Y nosotros haremos kaboom. Y nosotros le vamos a hacer boom, 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 boom. I want you in my room. Na 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 na. Fuímonos. No, no, pasajeros ya no hay. Hay que manejar. Nosotros tenemos que manejar siempre. Liberen a la santera a los sicarios. Le hacemos. Está lleno de lucecitas e interruptores. Don Cangrejo. No siento mis pies, Don Cangrejo. Liberen a la santera de los sicarios. Vamos a ver primero en dónde mío está encerrada, ¿eh? Y después vamos a ver cuánto nos cuesta. ¿Está ahí sola? ¿En serio? Vamos. Cuidado, hay enemigos en la zona. Cuidado, hay enemigos en la zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Marcando enemigo, hay otro objetivo. A ver, peguémosle un reconocimiento a la zona. Divisado el objetivo, ahí está. Recibido, ya voy. Buscaré una buena ubicación. Entendido, objetivo marcado. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado, cuando digas. Me falta el objetivo número uno. Voy a disparar. Objetivo abatido. Da lo mismo, que mueran esos weones. Vamos, de a poquito.
estamos bien, todo bien. Estamos bien, todo bien, sí. Estamos. Bien, sigamos. Hola, señorita Santera. Nos costó encerrarla y ahora tenemos que rescatarla. Así se habla. ¿Cómo le va, señorita? Venga. ¡Suéltenme, herejes inmundos! O haré que la ira divina de la Santa Muerte caiga sobre ustedes. Cállese, señora. Los ríos se teñirán de rojo con su sangre y la de sus familias. Eso es grosero, señora. Un teniente del cártel. Señálamelos. Dentro del cuartel general. Yo lo único que necesito en este instante es robarme un auto e irme. Yo no sé nada. ¿Qué quiere? ¿Me va a lastimar? Entendido, ya voy para allá. Recibido, que le voy a llamar a posición. Tengo al objetivo. Objetivo eliminado. Yo no sé nada. ¿Qué quiere? Vamos, rápido. Corran, 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 corran. Corran con la señora. Raptar. Métete. Nos vamos. Un momento, conduzco yo. Sigan, luego los encuentro. Adiós, putitos. ¡Suéltenme! Estúpidos, aquí yo soy el poder. Nunca han visto magia ni poderes como los míos. Señora, usted iba a ser ajusticiada. No sé qué está hablando. La Santa Muerte los borrará de la faz de la tierra, a ustedes y a su progenie. Preocúpate de tu prole. Preocúpate de tu prole. ¡Fuego! ¡Vámonos! El teniente se escapa. Boom, 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 boom. I want you in my room. Andamos en bicicleta y nos rebotan las tetas. Vamos por acá. Hay que volver a la misión. Y la muerte no tendrá dominio. ¿Qué? ¿Qué dijiste, idiota? Dije que la muerte no tendrá dominio, señora. La estoy salvando. Técnicamente la estoy salvando, señora. Debería agradecérmelo. No debería haberla salvado. Pero está bien, está bien. Ya casi llegamos. No. No. Santa Muerte, ¿por qué me has abandonado? Porque eres una jodida mentirosa y en vez de venerar a la Santa Muerte has intentado usarla. Parece que ahora la Santa Muerte está de nuestra parte, perra. ¡No! Fuerte. Dios y la Santa Muerte están probando mi fe. Dios y la Santa Muerte. Como el fuego que purifica. Venga para acá, sálgate. Santísima Muerte, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta. Condúceme a la roca que es más alta. La Santísima Muerte es mi roca. Mi fortaleza, mi salvación. Envuélveme con tus alas. Usted está cagada, señora. Protégeme de la tormenta. Que tu ira caiga sobre mis enemigos. Hemos visto tu ira, Santera. Y la verdad... No, no nos impresionó. No he hecho nada malo. ¿Ah, no? La Santa Muerte es mi luz y mi camino. Adorarla no va contra la ley. No, pero hacer sacrificios humanos, ¿sí? Para una puta organización criminal, sí lo es. Eso, mierda. Solo Dios y la Santísima Muerte pueden juzgarme. Puede que en tu próxima vida, pero no en esta. ¿Quieres ganarte la absolución? Esa vez del sueño. No soy un Judas. ¿Ah, no? No te equivoques, nunca traicionaré al sueño. Está bien, no nos sirve entonces, ¿la mato? ¿Sabes? A las personas como tú no las tratan muy bien en prisión. Los presos hacen de su vida un infierno. Con fe sobreviviré en el infierno. ¿Así? Estoy deseando poner a prueba esa fe. Porque nunca has visto mi infierno. Úfale. ¿Qué vamos a hacer?
¿Lo torturamos? ¿Le sacamos las uñas? ¿Le ponemos, weón, fosforitos bajo las uñas y le prendemos fuego? ¿Qué hacemos? Para que nos diga todo lo que sepa. No más. Buen trabajo en Espíritu Santo. ¿Se sabe cómo se lo tomaron los sicarios? Lanza sagrada. Con muchos lloriqueos e insultos. Uy, según una las pipa. Captadas... A ver. Ballesta, escopeta, rifle. Lanza sagrada. Vale, callan para la lanza sagrada, pues. Vale, hectáreas de verga. Por la ISA, la moral del cártel está más baja que nunca. Sigan atacándolos. Cambio y fuera. Sigo atacando entonces. Bueno. Entonces tenemos Espíritu Santo. A la mierda. Montuyoc está listo. ¿Qué tenemos más de cuatro? San Mateo. Villa Verde. Con un weón desconocido. Don Caimanes, La Cruz. Podríamos ir a atacar al señor, al general Varo. Espérense, ya es la hora. Vuelvo en un minuto. Estamos de vuelta. It's Johnny. Ya, entonces vamos a darle una visita al general Varo, pues bueno, vamos. La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones. Vamos a darle a la unidad. Ya está desbloqueado el mapa, así que vamos. Fuímonos. Boom, 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 boom. Pam, param, pam, pam, pam. Pam param pam 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 param pam 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 pam. Ya no voy a tener mejores armas de las que tengo, pues bueno. Eso no va a suceder. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Estás comprando pollito? No. La hora de ir por el cardenal. ¿Cuál es el plan? Utilizaremos las pruebas que consiguieron del disco duro de Ramón Feliz para demostrar que el cardenal es un hipócrita de mierda. Ya, me parece maravilloso. Les mando las coordenadas de un pueblo de Malca. Ahí nos pondremos en contacto. Cambio y fuera. Malca. El cardenal. Ya, pero primero voy a acabar con el general Varo. Video disponible del cardenal. Oprobio. Oprobio. El mundo entero te condena. Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ay, no. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. ¿Ah, no? Escúchame, vejete. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? ¿Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero? ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Ay, no. Y me defenderás de todas esas mentiras. Sí. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Ay, no. Está traficando niños. Y el chuche su madre trafica niños, po, weón. Es un conche su madre ese weón. Ya, y esta weá está protegida bajo tierra, sí. Algo recuerdo de este sitio. Vamos.
La unidad es una tropa paramilitar, por así decirlo. Francotirador en la torre. Están en alerta. Él murió. Cago, que me costó. Atención, tenemos compañía. Boom, 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 boom. Te quiero en mi room. A ver. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Se va a una carpa, weón, no. Vamos. Vamos bajando. Ya. Entonces la entrada a esta mierda es... Nos fuimos. Encuentra el servidor de datos principal, voy. Hola. ¿Están listos para el trabajo de mañana? Sí. ¿Crees que algún día se acabe todo esto? Tengo que ver, man. Entonces, creo que esto va a... uno abajo. Todo tranquilo. Y este weón no nos ha visto. Y no nos va a ver tampoco. A dormir, hágale tutito. La pregunta es ¿dónde? Yo creo que el servidor era donde estaba ese buen sentado, ¿no? Vamos a ver, pues, porque la verdad es que ni me acerqué. Boom, 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 boom. Tuturururu. Ok, también puede ser acá arriba. Acá no hay. Rocha, salida, 3, vamos. No. Es acá. ¿En qué parte de acá? Esta acá es está. La terminal con acceso al sistema principal. Venga, hackear, vámonos. Estoy dentro. Hay un montón de información aquí. Llevará un rato. Defiendan la posición. Ok. Enemigos acercándose. Conténganlos hasta que acabe de descargar. Contenidos. Agitamos el avispero. Comiencen el ataque. Estamos. Next. Zona despejada. ¿Y ustedes tienen...? ¿Listos? Disparen. Disparen nomás. Entendido. No esperen nada, weón. Ustedes disparen. No esperen invitación, no esperen provocación, nada. Ustedes háganle racatacatacatac a cuanto weón se les cruce. Mientras menos weones se nos crucen, mejor para nosotros. Next. ¿Qué más viene? 40 enteros? Segundos. Estamos enteros, señor capitán. Nómade. 30 segundos y estamos listos. Bam, 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 bam. Vamos.
Vamos, vamos, vamos. Nadie por ningún sitio. Estamos listos. Así de gusto una misión, weón, tranquilo. Sin problemas. Viene por el norte. Terminamos. Abandonemos. Vámonos. Ya tiene todo lo que valía la pena. Vámonos. Abandonen el cuartel de la unidad. Vamos. Nos vamos a tomar este todoterreno y nos vamos. Chao. Vámonos. En marcha. Skidush. El ex asistente del general Varo está en la cárcel. Resulta ya que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad. Ajá. Si lo liberan, quizás le den ganas de compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe. Iremos por él. También averiguamos que pueden haber descubierto a algunos agentes que infiltramos en la unidad. Ajá. Un idiota de Santa Blanca averiguó quiénes eran y los va a delatar con un capitán de la unidad llamado Iglesia. Capitán Iglesia. Selecciona ese soplón del cártel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo, pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encuéntrenlo, síganlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminen a ese soplón. Y háganle pum pum. Avísanos si al final consigues obtener más información. Ya, entonces, mapa. Uno de nuestros agentes infiltrados en la unidad fue descubierto. Vamos. Boom, 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 boom. Pam, 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 param, pum. Pam 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 param pam 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 param pam pam. Ay, lo bueno de este juego es que no tengo que estar. No es necesario que esté jugando las interrogaciones y toda esa weá aquí en vivo con ustedes. Puedo hacerlo fuera y solamente jugar las misiones. Vamos. Ya estoy, vámonos. No es como Assassin's Creed, que me di la paja, weón, de hacerlo. Encuentro al capitán de la unidad sin ser detectado. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar en el chopa. Vamos acá. Y tiramos un reconocimiento fantasma. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ahí arriba tiene que haber un... alguien. Ok, todo sigue bien. Diecisiete segundos. Veo a un soldado con su fusil. Por ahí, por el depósito de combustible. Y estamos. Les pedí un reconocimiento. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el informante de Santa Blanca. Vámonos. Sigamos el plan sin problemas. Dime, ¿esta vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. $10,000. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. Me pregunto cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Oye, si están en nuestro equipo, no me voy a quejar si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Sí. Calma, todo bajo control.
Seguimos al capitán de la unidad. Que se vaya, tome un taxi, bueno, un taxi, bueno, que tome un... Se acerca un helicóptero al suelo. Continúen sin mí. Se van a ir a tomar un auto. Ahora. ¿Para dónde está yendo, weón? Ya, ahí vienen al auto. Ahí viene justo aquí. Hágale, pues. Ahora la pregunta es, ¿va a ir hacia allá o va a venir para acá? Y va hacia allá, vámonos. Mierda. Boom, 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 boom. Pam, 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 pam. Aquí estamos más que bien aún. A esta... A 120 metros, el weón no sospecha nada. El único problema es el chopper que nos está siguiendo, ¿no? O sea que poco menos está siendo de vanguardia, weón, para el weón. Ufa, casi. Vamos. ¿Para dónde va, señorito? Izquierda o derecha. Ya. A un tipo en auto. Na 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 na. Vamos, las luces. Nos perdimos. El topo. Sí, al capitán de la unidad a su reunión sin que lo detecten. Vamos. Aquí o no. Maten al confidente del cartel, ok. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Tengo a la vista al informante de Santa Blanca. Eliminémoslo. Enemigo eliminado. Eliminado. El informante del cartel está muerto. Nuestros ¿Vámonos? Agentes de la unidad están a salvo. Mapa. El exasistente del general Baro está preso en una empalizada de la unidad. Voy. Sáquenlo para que nos cuente dónde está Baro ahora. Voy para allá. Voy a sacar al exasistente de Baro. Vamos a sacar al exasistente, bueno, a ver qué sorpresa y magia nos trae, pues, weón. Pero primero. ¿Qué? ¿Comprobaste pollito? No. ¿Sé por qué dices pollito si me voy a comer el platanito? No, huevón, porque puedo volver a la cana.
Bueno, si vuelves a la cana es porque eres un canero de mierda. Bien, piloteo yo. Voy. A ver. Ya yo recuerdo este sitio. Baja, 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 rápido, 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 rápido. Ah. Eso fue un guaracatazo, weón, de los grandes. Ese sí que fue un guaracatazo de los grandes. Pa pa na na na, pa pa na na na. Hola, hola. Ya. Vamos nuevamente. En la zona. Francotirador en la torre. Francotirador eliminado. Eliminado el otro francotirador. Esta es una zona militar. El paso está prohibido. Yo decidiré que está prohibido y que no. Ve a un soldado de la unidad. Ahí, cerca del contenedor de equipo de radio. Ya. Mierda, mierda, mierda. Vámonos. Vamos por acá. Ahí hay un soldado, está solo, por la cárcel. Estaba solo, porque ya no hay nadie. Encuentra al teniente rebelde, ok. Yo busco a teniente. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Puedo ver a un soldado con subfusil. Ahí, al lado del mortero. Ya, entonces ahora tengo que entrar a esta zona. Veo un enemigo. Ya. Bien, sigamos. Vamos por aquí. Cambiamos la pistola y vamos para arriba a matar a este sniper que está aquí. Estamos dejando una cantidad de cuerpos, weón, que no deberíamos. Bien, todo bajo control.
Ya. Siguiente. Ahí hay una puerta, ¿no? Sí. Vamos. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Veo un soldado de la unidad dentro del refugio. Hola, adiós. A mimir. Vamos por acá. Tiene que haber una forma de entrar a ese sitio porque ahí hay dos hueones verdes. Pues bueno, estamos buscando al teniente rebelde. Así que vamos. Usar. Y se abrirán las grandes alamedas. Bloquea. Hola, hola. ¿Por qué no se van a hacer su dispute a otro lado, puta? ¿Usted? ¿Quién es? Este debe ser nuestro hombre. Veamos qué sabe. ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? Va, ¿quiere venir conmigo, no? ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción para detener a esos hijos de puta. Estoy buscando al general Baro. Mierda. Antes trabajaba para ese pendejo. ¿Y ahora? Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? No sé, no sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. ¿Cómo diablo se llamaba? ¡Ah, Eréndira! ¡Eréndira, buen día! Eréndira, weón. Úsenla para hallar al general Baro. Gracias. Suerte. Adiós. Eréndira, buen día, weón. El capitán rebelde y antiguo miembro de la unidad nos informó que el general Baro tiene una hija en Ciudad Libertad. Se llama Eréndira Buendía. Trabaja como funcionaria. Tengo a la ISA trabajando en eso. Encuentren a la hija. Ahora me podemos usarla para hacer que el general Baro se reúna con nosotros. Es una civil, Bowman. Tenemos su teléfono. Les envío la información. Podrán seguirle la pista a ustedes mismos. Vayan por ella y después consigan a su padre. ¿Por acá arriba? Recibido. Mapa. Ahora ir acá. La única forma de llegar al general Baro es a través de su hija Eréndira. Sí. Podemos usarla de carnada para atraer a Baro, pero tiene que cooperar. Hagan lo que sea necesario para convencerla. Ok. Vamos a hacer lo que sea necesario para convencer a la hija del general Baro para que venga el general Baro. Ahora si me disculpan. Voy a hacer lo que nunca se debería hacer. En un desastre político. Mierda, nos tocó la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que eso mismo. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que les amortigua la caída. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. Genial. Así es, somos nosotros. Granada. Granada, corre. Y vámonos. Manejar. Listo. Una explosión en el sector. Todas las unidades, váyanse a la mierda. Chao. Yo me voy. Amor, me voy. Turururururu. No me vayas a olvidar. Turururururu. Recordarás este día con el bien que pedí tu hijito. Y no lo pude. Cuando me muera, vas a decir, ¿por qué no le di pollito? Me diste galletas con chocolate cuando me dolía la vejiga, eres mala. Más rica.
episodio 1007 de One Piece. Estén atentos. La hija del general tiene que estar por aquí. Ok. ¿Seguras? La hija del general tiene que estar por aquí. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Pásele, caserito. Acá hay un colegio. Ahí está. Es nuestra única pista. La necesitamos. ¿Y si no colabora? Le disparamos. Repito, es nuestra única pista. Hola. Señorita. Necesito interrogarla. Buen día. Buscamos al general Baro. Lo siento. Mire, no puedo ayudarles. ¿Por qué no? Varas. Sé que el general es tu padre. Queremos hablarle. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes opción. ¿Crees que los del cártel dan miedo? Ay, no. Nosotros somos su peor pesadilla. ¿Papá? ¿Papá? Unos gringos me encontraron. Americanos. No me han hecho daño. Quieren reunirse contigo. No, no confío en ellos. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. Qué grande que es el general Baro. Ya váyase. Adiós. Punto de control de misión. ¿A dónde? Allá. Ok. ¿Cuál es nuestra... aquí. Nuestra zona más cercana, este pueblo. Este pueblito chiquitito en una aldea costera. De plomizadas arenas vivía una chiriwimpi que le gustaba rascarse. Te estoy mirando. Y lo así con más alevosía. Mañana 29 grados, maravilloso. Qué rico. Vamos a llamar un chopa. Chopa. Le pedí un vehículo a Pacatari. Le pedí un vehículo a Pacatari. Gracias. Gracias por este chopa. Ay, no. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Orewa, Kaisu, Wanari. Bien, todo listo. Mira, un convoy. Este es el punto de reunión. Atención, no confío en el grandulón. Yo tampoco. Vayan al punto de reunión de Baro, ok. Reunidos. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Vienen los malos. Vamos. Está solamente ahí está uno. El general. Los yanquis son unos cabrones armados. Conocen nuestra posición. El general nos jodió. Vamos por él. ¿A dónde va el general? Venga para acá. Cooperen, todo saldrá bien. Un buen general sabe cuándo rendirse. No tenía que suceder así. Claro que sí, cabrón. Amenazaste a mi hija. Lo único que lamento es no haber venido con más soldados. Señor, vinimos aquí para solicitar su ayuda. No es así como pedimos ayuda en Bolivia. ¿Ah, no? Este no es un favor habitual. Colaboramos con los rebeldes y queremos acabar con el cártel de Santa Blanca. No que le guste cómo tratan a su país. ¿Acaso lo tratan peor que los estadounidenses? Señor, sí. Su hija está a salvo. Y lo quiera o no, usted viene con nosotros. Vámonos. ¿Pueden botar ese puto helicóptero, por favor? Cago, mis soldados, weón, valen tareas de callampa. Patrulla y la unidad perdida, se fueron. No es como yo. Su bondad no la heredó de mí. Ella piensa con el corazón. Ajá. Y eso nunca podré entenderlo. No sé si debemos entender a nuestros hijos.
Confiamos en que aprendan de nuestros errores. Se avergüenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores. Sí, señor. Podría haberse escondido de mis enemigos en Inglaterra o en España. Pero ella se quedó en Bolivia para dar clases en una zona peligrosa. Así es. Está cumpliendo mi penitencia. Usted no es ningún santo, pero creo que su hija es una de esas mujeres. Venga, para acá. ¿Quién era Álvaro? Eran hombres buenos. Eran. Eran hombres buenos. Nos acercamos al punto de extracción. Estén alerta. Hagámosle. Pum. Extraído. Estaba en La Paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara. Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible, pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran. ¿No hablarías con el presidente? No. Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo. Nanay. Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano. Sí. Demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerlo, señor. Habría querido orden cuando sellé la paz con Santa Blanca. Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos. Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto. Es una ardua batalla. Pero si no quieres que Bolivia y tu hija vivan rodeadas de violencia, entonces debemos terminar con esto. Y vamos a hacer mierda Santa Blanca, señor. Usted, tengo coopere. Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo. También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar. Pero todo esto llevará cierto tiempo. Ya mismo. Pues empecemos ya. Estamos listos. Empezamos nomás. ¿Qué tanta wea? Y eso fue. Lo logramos. Nomad, aquí Bowman. Yes. Gran trabajo en Flor de Oro. Ahora que el general Varo se volvió en contra del cártel y que nuestros agentes están protegidos, los corruptos de la unidad la pasarán mal. Igual que sus amigos de Santa Blanca. Sí. Eso es. Teniendo a Varo y a sus contactos del ejército de nuestra parte, las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cártel. Se pondrán tensos. Sí. Y nuestros amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad. Entonces nos vamos a una zona más accidentada. Estaré en contacto. Cambio y fuera. Video disponible. La respuesta de la plaga a los ataques me demostró que aún no había entendido que la función principal de nuestra organización era hacer dinero. ¿A qué se dedica tu padre? Es un halcón. ¿Vigilante? Sí. No ha estado haciendo su trabajo, ¿verdad? No lo sé. Es un halcón. Matar gente inocente no nos ayuda. Todo lo contrario. Te aleja de las personas que más necesitas y las manda a los brazos de tus enemigos. Así es, señor. ¿Quién es tu verdadero hermano? El hombre con quien has crecido, luchado, sangrado y ganado lana. O un cabrón a cuya madre se la cogió tu padre. La plaga ha ido demasiado lejos. Ya sabes qué hacer. Me pareció justo que el muro fuera quien se encargara de su hermano pequeño. Lo haría rápido y con compasión, justo al contrario de lo que vi en los videos. Ay, no. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Dice la Biblia, palabra de Dios. Y así es como... ¡Corre! ¡Corre! El muro decidió oponerse a la palabra de Dios. El muro liberó la plaga. Estamos listos. ¡Ya! Bueno, gente, eso sería todo por ahora. Mira tú, Scott Mitchell, esta weá. Sí, eso sería por todo. Cuídense, nos estamos viendo mañana. Más Assassin's Creed, vamos a terminar ese juego, weón. Lo dije. Así que eso sería, nos vemos mañana, tempranito. Chao, chao.